Evoluciona su manera de interpretar, asimismo todos los instrumentos, en la conga, en la tambora, en la güira, cada instrumento va cogiendo una manera novedosa de tocar el instrumento con la influencia de otro que está detrás de él. Entonces Johnny Ventura es como en el piano el impulsor en ese sentido. Después Wilfrido Vargas, después Juanil Guerra, después los hermanos Rosario, ellos ya estandarizan mucho el tumbao que es el que toman todos los demás artistas que vienen después. Ricarena también lo tomo porque es un tumbao bien complejo, es como el tumbao de más complejidad. Y las nuevas tendencias de hoy en día de merengue majao o merengue callejero, que es el que se está escuchando en todo el mundo. Merengue tradicional, solamente con tambora y güira. Thank you.
Thank you.